Bien, el tema del cual voy a hablar en estos siguientes minutos es acerca de lo que es hipersensibilidad. Siguiente. Bien, el sistema inmunitario en realidad tiene una serie de funciones, ¿no? Se ha desarrollado, ha evolucionado mucho y debe ser que el sistema inmunitario debe protegernos de una serie de noxas que pueden generarnos un daño, que pueden generar un peligro para la vida. Bien, entonces el sistema inmunitario en realidad es lo siguiente. Pues tiene una serie de funciones, entre ellas está la protección contra patógenos como bacterias, virus, hongos, parásitos. De hecho, también hay ciertos elementos propios nuestros que pueden generar un daño, ¿no? Con las constantes divisiones que tienen nuestras células, que dependiendo del tejido que sea, hay una cantidad de divisiones que tienen. Esas divisiones muchas veces pueden generar algún tipo de célula que esté alterada, y esa alteración implica el desarrollo de neoplasias. Entonces, el sistema inmunitario también tiene esa función, ¿no? De que tenga que estar siempre vigilante, que tenga que, cuando alguna célula no comparte su función adecuada, cuando está madurando, cuando estamos teniendo una madurez que corresponde, pues debe ser eliminada. Lo otro es mantener el equilibrio, porque hay una serie de procesos de activación, que también una vez que se acabó el proceso inflamatorio infeccioso, debería también estar rápidamente controlar, porque si seguimos con el tema de la activación celular, la activación de factores como complemento y otros, eso también va a generar daño en el tejido del huésped. Y lo otro es la memoria inmunológica. Nosotros obviamente muchas veces estamos o somos atacados por una serie de patógenos, entonces, y eso implica una serie de pasos, de procesos para llegar a eliminar en forma adecuada ese patógeno, pero estos patógenos también nos pueden infectar otras veces. Entonces la idea es que tenga una memoria inmunológica, en el sentido de que ya sabe cómo, si ya pudo reaccionar a un patógeno, entonces la segunda, la tercera, bueno, si nos vuelve a atacar, pues el organismo tiene ya todo un arsenal de mecanismos de cómo hacer que ese patógeno pueda ser eliminado de una forma más rápida y en menor tiempo. Bien, siguiente. Entonces nuestra respuesta inmunitaria, a pesar de que tiene una serie de procesos de control y todo ello, también puede tener fallas en esa respuesta inmunitaria. Entonces cuando esa respuesta inmunitaria falla, vamos a tener una serie de problemas, entre ellos lo que es la autoinmunidad. Cuando nuestra respuesta inmunitaria se va a dar frente a antígenos propios, o cuando esa respuesta inmunitaria es exagerada, eso es lo que va a ser los cuadros de hipersensibilidad y los termofilos que vamos a ver esta tarde. Y cuando nuestra respuesta inmunitaria es deficiente, tenemos lo que son inmunodeficiencias, ¿no? Siguiente. Entonces, siguiente. ¿Qué cosa es hipersensibilidad? Hipersensibilidad es una respuesta exagerada contra antígenos que plantean poca o ninguna amenaza. Por ejemplo, los pacientes que tienen asma, que tienen rinitis, ellos generan una reacción, pero frente a que frente a un ácaro, frente a alérgenos de los ácaros, frente a alérgenos del polen, frente a los animales. Entonces son antígenos que plantean prácticamente poca o ninguna amenaza. Sin embargo, hay una respuesta sumamente fuerte e intensa contra esos elementos y eso obviamente nos va a generar un cuadro patológico y con daño de los tejidos. Siguiente. Entonces, obviamente cuando los antígenos que son atacados son los propios, tenemos cuadros de autoinmunidad. Cuando los antígenos son ambientales, como hongos, ácaros, eso van a dar cuadros de alergias. Y cuando hay una respuesta exagerada frente a algunos antígenos infecciosos, eso me va a llevar a un cuadro de granulomas. Bien, entonces el término de hipersensibilidad se desarrolló hace algunos, ya más de una... Se desarrolló hace más de 100 años. Definitivamente fue Emil von Behring que el primero que comenta acerca de esos. Comenta los términos de hipersensibilidad. Ya hace los años de 1902, los investigadores se les encomienda la tarea de que a nivel mediterráneo los organismos tenían problemas porque estaban siendo, al tener contacto con esta pelusa, cadavera portuguesa tenía obviamente una reacción local. Entonces, se les indica que busquen alguna alternativa, alguna solución para no tener ese problema. Entonces, lo que ellos hacen, purifican las toxinas de esta medusa, le den esas toxinas purificadas, se inoculan hacia los animalitos, a unos perritos, y la idea es que da
protección, ellos tuvieron vómitos, diarrea, así que los compañeros también terminaron falleciendo, ¿no? Y eso fue lo que se denomina lo que es una anafilaxia. En vez de generar una protección, se generó una contraprotección. Es lo que se estaba buscando. Entonces, y en lo que es hipersensibilidad, ya desde los años 1963, esos dos investigadores de Jenkins, por hacer una forma más entendible y más organizada y académica, lo dividen en cuatro tipos, ¿no? Hipersensibilidad tipo 1, tipo 2, tipo 3 y tipo 4. La hipersensibilidad tipo 1 es la que está mediada por anticuerpos del tipo inmunoglobulina E, y aquí el ejemplo clásico son las enfermedades alérgicas. En la hipersensibilidad tipo 2, lo que vemos que también están implicados los anticuerpos, pero aquí son anticuerpos de tipo IgM o IgG. Y los ejemplos clásicos, por ejemplo, clásico de una de ese tipo de hipersensibilidad son las reacciones, por ejemplo, la enterobasis hospital o las reacciones transfusionales que podrían haber con hepatitis de grupo sanguíneo o factor RH. En lo que es hipersensibilidad de tipo 3, aquí también tiene que ver no solamente los anticuerpos, sino es ese anticuerpo unido a su antígeno. Entonces, es ese complejo antígeno, anticuerpo, que va a terminar depositándose en determinadas áreas, y eso es lo que va a hacer la inmunopatología de esas enfermedades, ¿no? Como por ejemplo el lupus y otras. En el caso de hipersensibilidad tipo 4, aquí ya no está mediado por anticuerpos, y los tres tipos de hipersensibilidad previos sí, o sea, anticuerpos están implicados en la fisiopatogenia, pero en el caso de hipersensibilidad tipo 4, aquí lo que está mediado es principalmente por una célula T que está sensibilizada y que va a ser la encargada de generar todo un tipo de respuestas y con la consiguiente formación principalmente de lo que son los granulomas, ¿no? Ese es el ejemplo típico de una reacción por tuberculina. Y nos explica cómo se los tres tipos de los cuatro tipos de hipersensibilidad, que es una, aquí se implica una respuesta inmunitaria adaptativa. Estamos viendo que los tres primeros hay implicancia de lo que son anticuerpos. El cuerpo necesariamente es componente del sistema inmunitario adaptativo, y el tipo 4 de hipersensibilidad son principalmente los linfocitos T. ¿Qué más? Las reacciones ocurren en individuos sensibilizados. Eso quiere decir que la persona que tuvo un contacto por lo menos una primera vez con aquella sustancia, con aquel alérgeno, eso implicó una serie de respuestas o una serie de mecanismos que en las siguientes, desde la segunda, tercera, cuarta o en las que se expone, ocurre una respuesta. Entonces, eso es una cuestión rarísima que se vea, porque es la primera vez que yo tengo contacto con el antígeno, ¿no? Y ahora, esa sensibilización puede durar mucho tiempo, aunque hayan pasado muchos años de que no me vuelvo a exponer. Y eso es lo que ocurre, por ejemplo, con la alergia a medicamentos, con la alergia a alimentos. La persona cree que porque hace 10 años que tengo mariscos, o porque hace 10 años que no he usado penicilina, ya no debo tener respuesta, porque quiero lo mismo de haber estudiado. Característica que sirve para el sistema inmunitario de la memoria inmunológica. O sea, puede haber pasado muchos años y aún así, si yo me vuelvo a exponer al antígeno, voy a tener una respuesta. ¿Y qué más? El antígeno principalmente es una proteína, o más como un punto o como un péptido, ¿no? Sin embargo, en el caso principalmente de lo que es un medicamento, medicamentos no son químicos, son proteínas, son antígenos, sustancias inertes o de bajo peso molecular que tienen prácticamente una nula posibilidad de generar una reacción inmunológica. Sin embargo, ese antígeno se puede unir hacia una proteína y ese complejo, ahora sí, de pronto antígeno proteína, ese complejo sí puede generar un tipo de respuesta, ¿no? Inmunológica. Bien, entonces vamos a ver esos tipos de hipersensibilidad. La sensibilidad tipo 1, habíamos dicho que la inmunoglobulina es la responsable. En todo caso, aquí es la que orquesta inicialmente ese tema de ese tipo de respuesta que se une hacia lo que son los mastocitos y que luego esto logra la activación del mastocito y con ello la consiguiente liberación de sus productos que están en histamina y eso le va a una serie de respuestas. Entonces, en lo que es histamina, es un video corto en realidad. ¿Y cómo ocurre este proceso de sensibilidad tipo 1? Hemos dicho que principalmente ocurre la primera fase, que es la sensibilización, que uno entra en contacto por primera vez con alguna sustancia. En este caso, las alertas me dejan hacer algunas partículas del medio ambiente, que pueden ser, por ejemplo, polen, sacos. Eso van a llegar hacia la mucosa respiratoria. Hemos visto que debajo de todo
pueden servir de esas mucosas y por lo tanto pueden llegar hacia la parte más profunda y que ahí pueden ser captados por una célula presentadora dendrítica, una célula dendrítica que lo procesa, porque si tal cual no puede ser presentado, lo procesa y esas partículas más pequeñitas pueden se terminar presentándose en su nivel de su superficie, que acá es un ganglio linfático donde busca estar en contacto con una serie de linfocitos T, que aquel linfocito T que pueda reconocer ese antígeno, y eso sumado con una serie de otras moléculas adicionales, va a permitir que ese linfocito T que reconoció ese antígeno, que era pesado, ese que tuvo en el ácaro, ese linfocito T se activa. Además, también las células B van a tener contacto con esas sustancias que hemos dicho que pueden ser bólicos, ácaros, que también van a terminar reconociendo, se van a activar y van a producir esos linfocitos B un medio rico, ¿no? Que interleucina 4 y interleucina 5, van a producir principalmente inmunoglobulina E. Esa inmunoglobulina E producida ya ahora por una célula, un linfocito B que se modifica, una célula plasmática, va a viajar a nivel de la sangre, a nivel local, y se va a unir hacia lo que son los mastocitos. Entonces, en el mastocito me receptor para la función constante de la inmunoglobulina E, ahí queda debido. Entonces, a la espera, de que en una siguiente exposición, segunda, tercera, cuarta, buena exposición, porque ya el paciente se sensibilizó, esos alérgenos que van a llegar a una interesancia, van a pasar la barrera de mucosas y van a ingresar de pronto hacia las zonas donde, en este caso, el tejido respiratorio se va a poner en contacto con los mastocitos que tienen esa inmunoglobulina específica para ese antígeno y eso permite la activación del mastocito y con ello la liberación de una serie de sustancias que son histamina, leucotrienos, que implican una serie de citoquinas que van a producir inflamación, incremento de inflamación, aumento de la permeabilidad vascular, aumento del flujo sanguíneo, hay ciertas moléculas a nivel de estos vasos que van a permitir que las demás células puedan llegar hacia ese nivel, ¿no? Y los síntomas que se van a presentar, en este caso estamos hablando de la retina, son síntomas respiratorios principalmente, ¿no? Entonces, eso es lo que ocurre en el caso de la el proceso es muchísimo más complejo, estamos aquí ante un mastocito, en su superficie tiene lo que son esos receptores para la inmunoglobulina E, un factor receptores para la acción constante de la inmunoglobulina E. Esta es una inmunoglobulina E que es específica para ese tipo de alérgeno, y ahora no basta que se una sola partícula del alérgeno, se requiere por lo menos dos partículas para que pueda generar un intercruzamiento de esos receptores y eso permite la fosforilación intermediarios citoplasmáticos y con ello la activación de toda la cascada que implica que los glándulos preformados del mastocito comiencen a liberar sustancias como la histamina o que también se permite la activación y la producción de otras citoquinas, se comienza a activar una membrana endoplasmática para producir una serie de ese tipo de citoquinas, por ejemplo, como la mastocitosis tumoral, comienzan a ver bien una serie de cambios y la formación de otras sustancias como mediadores lipídicos, como prostaglandina, leucotrienos, ¿no? Entonces eso implica que no solamente hay una respuesta inmediata, porque claro, la respuesta inmediata es la liberación de histamina, que son los glándulos preformados que están allí. Sin embargo, después de la exposición ocurre otra respuesta, que es una respuesta tardía, que implica activación y expresión de nuevos genes que van a producir citoquinas y que se van a también a generar una serie de mediadores lipídicos. Entonces, el ejemplo típico de hipersensibilidad tipo 1 son las alergias, ¿no? Ya sean alimentarias, las alergias respiratorias, conjuntivitis alérgica. Y la anafilaxia en realidad vendría a ser un cuadro de una alergia severa en la cual hay un compromiso de por lo menos dos órganos blancos. Entonces, como habíamos visto en el video, habíamos visto que hay ciertas partículas, la parte de pólenes, ácaros que pueden ingresar hacia la parte que pueden cruzar esa barrera mucosa y pueden ser captados por las células dendríticas. Ahora, se dice que esos antígenos, sobre todo los relacionados con la alergia, son proteínas, son péptidos, sí, pero también muchos de ellos tienen capacidad de tipo enzimática que van a destruir, que van a poder destruir esa barrera y por lo tanto van a ser accesibles hacia lo que son las
eso va a permitir la activación de una respuesta que explica la activación del mastocito con la liberación de una serie de sustancias. Hemos dicho que es una reacción inmediata, o sea, la persona que es alérgica comienza a limpiar, comienza a estar con ropa guardada y tiene síntomas inmediatos, no estornuda, se congestiona. Sin embargo, hay una reacción, una fase tardía que ocurre de 2 a 4 horas después de la exposición. O sea, entonces, esto es muy alérgico, me pongo un minuto y ya no solamente estornudo unos minutos y ya ahí acabó todo. No, hay reacciones tardías, que en este caso estamos hablando de 2 a 4, ocurren de 2 a 4 horas después de una primera exposición. Bien, entonces, esos receptores que se encuentran sobre la superficie, principalmente los mastocitos, pero no solo los mastocitos, también se encuentran en los basófilos, tienen ciertas características. Este receptor para la inmunoglobulina E de alta afinidad, que es el receptor para la función constante del receptor 1 y el receptor 2. Y es este que principalmente se van a encontrar en los mastocitos, en los basófilos, y es el que son los responsables de la respuesta alérgica. Pero también hay otro tipo de receptor, los receptores de tipo 2 que se pueden encontrar en las plaquetas y otras células del sistema inmunitario. Bien, entonces la activación del mastocito implicaba las siguientes exposiciones, ¿no? Una vez que ya el organismo ha formado anticuerpos de tipo inmunoglobulina E que están circulando, si se han ido adheridas a los mastocitos, pues se quedan ahí aguardando una siguiente exposición. Entonces, cuando ocurre una segunda o buena exposición, eso va a permitir la activación del mastocito con la liberación de una serie de sustancias, como por ejemplo la histamina, mediadores inmunológicos y citoquinas. ¿Y cuál es la respuesta hacia esa? Va a tener una respuesta a nivel vascular, como vemos en el video, hay un aumento de la permeabilidad vascular, de pronto hay una mayor producción de células, o más que células, sino de receptores sobre la superficie de los vasos que van a permitir la adherencia y el rodamiento de pronto de otras células para que lleguen a ese lugar donde se está ocurriendo, se está liberando esas sustancias. También esa respuesta vascular va a incluir activación de todo vaso del músculo liso, y eso favorece la única bronconstricción, por ejemplo. Y obviamente hay también una respuesta tardía que está mediada principalmente porque son citoquinas. Entonces es esto, ¿no? Veíamos que es esta inmunoglobulina E la que produjo el linfocito B que fue a la sangre y luego que se ha adherido a este receptor tipo 1 para la función constante de ese mastocito. Y esto también implica, por eso es que no basta un solo alérgeno, requiere varios alérgenos que pueden permitir el entrecruzamiento de dos receptores como estos para entre ellos se generen lo que es la fosforilación y la activación de los siguientes mediadores. Bien, entonces los efectos, ¿qué es lo que uno percibe? Obviamente que puede haber una vasoconstricción, que puede, claro, una vasodilatación, o sea que hay un aumento de la permeabilidad vascular. Eso también va a permitir que salga la célula, que sea más fácil la salida de células desde la zona que se ve afectada. Una broncoconstricción, va a haber también una hipermovilidad intestinal, o sea que puede la persona estar con un cuadro diarreico, náuseas, vómitos, obviamente la inflamación y el daño del tejido. Pero hemos dicho que no solamente el mastocito es la única célula que está relacionada al cuadro diarreico, también los eosinófilos, de hecho ellos también tienen estos receptores para la reacción constante de la inmunoglobulina E. Y ellos van a producir otras sustancias, como proteína congénita del glándulo, como la proteína principal básica, o enzimas como peroxidasa, del eosinófilo, que al final van a tener ciertas consecuencias, ¿no? Como daño hacia el daño directo hacia los tejidos. Y hemos dicho que la formación de inmunoglobulina E, la activación del eosinófilo, su finalidad no era producir los alérgenos, sino también era protegerlos frente a determinadas sinapsis, los nosos principalmente. Iba a proteger este tipo de respuesta, son parásitos. Bien, entonces, habíamos dicho que no solamente una respuesta inmediata, sino que hay una respuesta tardía. De hecho, eso es un ejemplo de lo que es un cuadro de asma, que ocurre, claro, una primera respuesta, que hay broncoconstricción, se lesiona poco, pero se vuelve a repetir y constantemente se está repitiendo la exposición a la sustancia que nos produce alergia, pues ya inclusive un cambio de toda, un cambio estructural de la vía respiratoria, ¿no? Ya de pronto la parte del epitelio está bastante dañada, hay un incremento de pronto de lo que es
casa. Y de ahí la idea de que cada vez hay más blandos terapéuticos y que estén buscando fármacos, como por ejemplo los antilocotrienos. Si producimos como parte de mediadores de moléculas que se van a comenzar a formar después de una primera exposición de los antilocotrienos, allí es donde van a actuar los antilocotrienos. Cuando usamos antihistamínicos, claro, bloquea la histamina, sin embargo, la respuesta de los mediadores que están en el mastocito, los inmediatos y los tardíos, no son solamente histamina, ¿no? Implican otra serie de sustancias. De hecho, cuando alguien tiene una alergia severa que implica lo que es una anafilaxia, el tratamiento no es histamina, el tratamiento tampoco es corticoide. El antihistamínico solamente bloquea una respuesta, que es histamina, y el resto, y el corticoide no aplica, el corticoide que ustedes más les guste, sin embargo, su efecto no va a ser inmediato, porque puede demorar horas en realidad en generar una respuesta. Entonces, frente a una alergia severa, en realidad, el tratamiento es adrenalina, porque también la gran parte del efecto de la histamina y todos los mediadores es una vasodilatación, ¿no? De hecho, la persona por la que tiene la anafilaxia puede tener un shock también distributivo. ¿Qué más? Entonces, eso es lo que mencionábamos, ¿no? Este mastocito que libera una serie de sustancias, ahora, cada uno de estos mediadores, sean los que están preformados con ellos que van a formar, van a tener también un efecto sobre otro tipo de células, ¿no? Como por ejemplo, hacia lo que son los linfocitos B, los linfocitos T, el eosinófilo, el neutrófilo, y esos, todas esas sustancias van a permitir, por ejemplo, en el caso de los eosinófilos, como veíamos en la línea de las previas, genera principalmente un daño del tejido. Ahora, el neutrófilo también, el neutrófilo pues incrementa la produce granulación, libera enzimas lisosomales, leucotrienos, el factor activador de plaquetas, y todo eso conlleva hacia lo que es más daño a nivel del tejido, ¿no? De igual manera también influye sobre que son los linfocitos B produciendo más cantidad de inmunoglobulina E. Bien, entonces, cada una de esas células tiene una implicancia importante en el tema de lo que es hipersensibilidad del tipo 1, es más complejo de lo que parece. La cual no solamente es inmunoglobulina E, sino hay también las células como los neutrófilos, basófilos, monocitos, tienen una importancia en este aspecto. De hecho, también en la clase pasada mencionábamos que de qué dependía tener un linfocito de Kepler 1, un linfocito de Kepler 2, un de Kepler 17. Importaba mucho el tipo de antígeno al que estaba expuesto, pero también implicaba mucho el tipo de citoquina que estaba en ese medio. Y eso, esos factores, dependía qué tipo de linfocito T finalmente se generaba, ¿no? Entonces, esas células también, la activación de esas células va a permitir la secreción de determinados tipos de citoquinas. Entonces, vemos que la histamina es solamente uno de los tantos mediadores que se inhiben frente a la activación del mastocito y frente a cualquier proceso alérgico, pero el proceso alérgico va más allá de la histamina y por eso la necesidad de utilizar otro tipo de fármacos también. Por eso la histamina no es el principal manejo cuando ocurre una anafilaxia en un cuadro severo, en lo cual nosotros tenemos realmente solo minutos para actuar. De hecho, aquí hay una lámina y hay otros tres láminas relacionados a la anafilaxia, porque es una reacción adversa exagerada, desencadenada por el contacto del paciente, ya sea por diversos elementos, puede ser medicamentos, alimentos, corticoides de insectos, por agentes físicos, hasta por la ruptura del bici de tinto, también puede haber una anafilaxia y entre otros. A grandes rasgos es simplemente el hecho de que haya dos órganos blancos tomados, o sea, cuadro respiratorio más piel, de pronto cuadro digestivo y de pronto con angioedema. O simplemente el hecho de que yo pueda tener la disminución de la presión arterial de minuto, después de pronto una niña está comiendo, le invitan un sublime y unos minutos la niña pues simplemente pierde el conocimiento, o perdón, pierde la conciencia y se le mide la presión que está baja. Entonces, ¿y qué ve conmigo? La niña se ve que era alérgica de pronto a la el solo hecho de exposición más hipotensión, eso implica de que estamos ante un cuadro de anafilaxia. ¿Y qué hay que hacer frente a una anafilaxia? Pues hay la adrenalina. No hay contraindicación absoluta para el uso de la adrenalina. Ante la duda, en realidad, utilizar la adrenalina. No hay, como le digo, contraindicación, así sea paciente pediátrico o paciente adulto. Entonces, es el tratamiento más importante y el primer tratamiento frente a un cuadro de anafilaxia. Administrar lo más rápido posible, porque un cuadro de anafilaxia puede ser que la persona se nos vaya en minutos, en realidad, ante nuestros ojos. Y es lo que sí es o si no es, simplemente el paciente se.
Bien, si ustedes aplican a nivel secundario en el interior, la absorción es más o menos 34 minutos. Si ustedes aplican a nivel intramuscular, su absorción es más o menos entre 8 minutos, 5 a 8 minutos. Entonces, estamos diciendo que en el tiempo de la uno o dos minutos pueden hacer la diferencia entre la vida y la muerte del paciente. Aquí, entonces, si algo hay que llevarse de esa presentación, es que ante un cuadro de anafilaxia, el primer tratamiento es adrenalina y de indicaciones también intramuscular. Bien, entonces, lo otro es que se habla mucho de la alergia en los últimos cambios, de hecho es como sumar personas alérgicas en estos años que hace 20, 30 años atrás. Ahora, ¿tiene una base genética? Sí, como muchas de las enfermedades, ¿no? De hecho, se han escrito ciertos tipos de HLA, los receptores para la presión constante de inmunoglobulina E, ciertos genes para la producción de interleucina 4 y hay una serie de investigaciones. De hecho, no hay un gen para la alergia, se dice que las alergias son poligenéticas, ¿no? Que hay varios genes que se han implicado. Sin embargo, hay algo que sí es claro actualmente, que desde temprana edad los niños ahora están siendo sometidos a una serie de al uso de pronto de medicamentos por cualquier síntoma respiratorio, cualquiera que nos parece que fuera una gripe, simplemente están recibiendo antibióticos de amplio espectro sin tener que ser clínica. Lo otro es que la lactancia materna se dejó de dar la lactancia materna exclusiva y se pasa actualmente a lo que son las fórmulas, ¿verdad? Y también cambiamos nuestro entorno, ya no se vive de pronto en los entornos rurales, en los entornos que estaban en las haciendas, importando con animales, ganado, sino que ahora también estamos en lugares en la ciudad, en lugares confinados a mucha limpieza y todo ello. Y los alérgicos que anteriormente eran de pronto bacterias, de pronto nuestros alérgenos se han convertido en las sustancias nuevas para el organismo que vienen de las mascotas, de los huevos, de los de los ácaros, ¿no? Sumado al tema de la contaminación, se dice que la contaminación tiene un impacto importante en lo que es el desarrollo de las alergias y otras enfermedades. Entonces, la polución ambiental, la exposición al humo de tabaco, y otra serie de sustancias que pueden generarnos mayor contaminación, eso también todos los factores están generando que cada vez seamos más alérgicos o estemos más sintomáticos que antes, ¿no? Y otros elementos también son importantes de mencionar, la dieta. De hecho, pues, actualmente está el tema de las comidas rápidas, la obesidad. Si recordamos las términos anteriores, el cuadro inflamatorio es importante, ¿no? En todo hay diversas de estas sustancias, que hay mayor permeabilidad, que tienen así. Entonces, todo eso implica inflamación. Los cuadros de obesidad también se han visto que tienen una relación directa, en el sentido de que no es que la obesidad le alerte, sino que el paciente alérgico que es por eso es un paciente más difícil de manejar, sobre todo el tema pediátrico, porque en ellos también, el tema de la grasa, tejido de película de esposo, también se están produciendo una serie de mediadores inflamatorios, los niveles socioeconómicos, los factores psicosociales y todo eso, los estresores en el ¿cómo se hace el diagnóstico de determinados cuadros alérgicos? Están las pruebas de clasificación alérgica. Esto, lo que se explique, es lo que se puede utilizar para una alergia mediada por inmunoglobulina E, que es bastante útil cuando el paciente tiene una alergia respiratoria, de rinitis, asma. También puede ser utilizada cuando hay una rinitis alérgica. También para algunos medicamentos, porque tampoco la mayoría de pacientes vienen con que tengo para que me
dirección hacia un determinado dialecto. Bien, entonces, decíamos que la inmunoglobulina E, el mastocito, el eosinófilo, su función no era producir los alérgenos, ¿no? De hecho, su función es principalmente generar una protección frente a patógenos tipo parásitos, ¿no? Entonces, la activación de los eosinófilos principalmente es la idea de que pueden eliminar los parásitos. Y lo que se ha visto que los mastocitos también desempeñan una función importante como protección en parte de lo que es la respuesta inmunitaria innata frente a algunos tipos de infecciones bacterianas. Obviamente, el mastocito, el eosinófilo, la inmunoglobulina E tienen funciones más relevantes, obviamente, no solamente la alergia, pero hay ciertos cambios que al final se están generando que tengamos más un tipo de respuesta alérgica que otro. Bien, entonces en la lámina anterior también se hablaba, había una parte que decía teoría de higiene, que de pronto en una cuestión de pocos años hemos cambiado de vivir en ambientes rurales, encontrar con más con la naturaleza, encontrar con más con los animales, encontrar con más de pronto con los agentes bacterianos, y hemos pasado a ambientes de pronto más, más limpios, ¿no? De pronto ya los partos ya ni siquiera es el parto natural, a veces el parto por cesárea, entonces el bebé que está en el ambiente materno, entre comillas, casi estéril, porque tanto es así, sale directamente a su antes de cirujano, ¿no? Y obviamente los y ante los patógenos que él va a tener el primer contacto van a ser bacterias de tipo que están a nivel intrahospitalario, bacterias resistentes, y todos esos factores, pues quieras o no, van a generar una influencia y una respuesta principalmente de tipo T y hiperproduce, ¿no? Que al final les va a conllevar hacia la producción de inmunoglobulina E y que hay una respuesta tópica. Sin embargo, en pacientes que viven de pronto en ciertos lugares que donde los niveles no son los mejores, donde ellos sí están parasitados, de repente, y tienen niveles altos de inmunoglobulina E, ellos no tienen una respuesta, no tienen manifestación alérgica, ¿no? Ellos tienen, sí, su inmunoglobulina E alta, sí, tienen sus eosinófilos, sin embargo, pocos de ellos van a manifestar cuadros de hambre, rinitis, alergias alérgicas, todo eso. Decíamos que la característica de la alergia no era muy importante, ¿no? La característica y el medio en el cual se produce esa que son muy importantes. Entonces, en lo que es ya hipersensibilidad de tipo 2, como les mencionaba también, es una hipersensibilidad mediada por anticuerpos, pero aquí los anticuerpos son los de tipo inmunoglobulina G o inmunoglobulina M. Entonces, los casos más típicos están en las reacciones de pronto transfusionales que pudieran haber por incompatibilidad del grupo AB o por incompatibilidad del factor RH, ¿no? Entonces, en lo que es este tipo de hipersensibilidad, ocurren los ejemplos típicos relacionados a lo que es este tipo de hipersensibilidad tipo 2 está lo que es la anemia hemolítica, entonces que obviamente puede ocurrir por una serie de factores, entre ellos por ejemplo lo que es incompatibilidad de grupo, la púrpura trombocitopénica también, se dice que el antígeno son ciertas proteínas de la, que se encuentran en la membrana de las plaquetas que se van a formar anticuerpos contra esas proteínas y eso va a permitir que ese anticuerpo que se une a esa proteína de membrana va a permitir la activación de los fagocitos y obviamente la osmosis y luego la fagocitosis, ¿no? Lo que son las vasculitis, sobre todo lo que son los la vasculitis anca positivo, los antígenos son ciertos grados de los neutrófilos y otra serie de cuadros. Entonces, el ejemplo típico, como les mencionaba, era la eritroblastosis fetal, ¿no? En el que ocurre que una mamá es RH negativo y el papá es RH positivo y su bebé es RH positivo. Entonces, este bebé, la mamá tiene sus glóbulos rojos y sobre su superficie no tiene este factor RH. Sin embargo, el bebé con sus glóbulos que provienen, que tiene este factor RH positivo, en determinadas semanas o de pronto durante el parto, pueden pasar glóbulos de la circulación fetal hacia la circulación materna. Y cuando ingresan hacia lo que es la circulación materna, pues la circulación en el sistema inmunitario de la mamá pues sería todos un glóbulo rojo RH negativo. Ese factor RH no es algo que sea común hacia lo que es la mamá. Entonces ahí van a ser captados por lo que son, por ejemplo, los linfocitos, linfocitos T, linfocitos, y eso también va a generar una respuesta por parte de los linfocitos. Y van a comenzar a producir una serie, lo que todos el linfocito B va a comenzar a producir, porque
glóbulo rojo se va a activar porque hay una respuesta inmunitaria y esa célula plasmática ya no me va a producir inmunoglobulina M, ahora me va a producir inmunoglobulina G. Esa inmunoglobulina G sí puede pasar la barrera hematoplacentaria y por lo tanto sí puede alcanzar la circulación fetal y ocasionar una serie de problemas en este bebé, ¿no? Entonces, la idea es que ante esos casos de madre RH negativo y padre RH positivo, bueno, está la idea de utilizar una inmunoglobulina contra ese factor, contra esa globulina de tipo RH, que debe realizarse la aplicación a la semana 28 y también entre las 24 y 48 horas con partos para evitar la sensibilización de la mujer y no tenga problemas con los siguientes. Bien, sin embargo, ese no es el único ejemplo de hipersensibilidad tipo 2 mediada por anticuerpos. Hay otro tipo de cuadro, por ejemplo, la anemia hemolítica puede ser dada por algún tipo IgM o IgG, algo que es uno de los ejemplos de hipersensibilidad tipo 2. ¿Qué otros cuadros más? Allá. Lo otro, o mejor es que lo mismo. Entonces hay otros cuadros, como lo que es la fiebre reumática, en la cual ingresa un estreptococo de grupo A. Ese estreptococo de grupo A es reconocido por el organismo, es procesado, es presentado, se toma un anticuerpo contra ese estreptococo, todo bien. Sin embargo, lo que ocurre en el caso de la fiebre reumática es que el organismo reconoce algunos antígenos que están presentes en este estreptococo en el tejido de la persona, que puede estar presente, o sea, esos antígenos están presentes en el pero también pueden ser muy similares a que se encuentran, por ejemplo, a nivel de lo que es la faringe, a nivel de lo que es el miocardio. Y entonces, como el organismo no reconoce obviamente el estreptococo, lo que reconoce es alguna partícula de ellos, y está reconociendo lo mismo en el tejido, pues va a generar una respuesta tanto al estreptococo como al tejido. Y eso es el responsable, eso obviamente, como va a afectar a nuestros propios tejidos, vamos a tener cuadros de, pueden haber faringitis, miocarditis, puede haber afectación de lo que son articulaciones y todo ello. En este caso está produciendo los anticuerpos que inicialmente fueron formados para lo que es que fueron formados principalmente para combatir la bacteria, sin embargo terminaron siendo utilizados frente a nosotros mismos, ¿no? En el cuadro de granulomatosis de Wegener también hay anticuerpos contra ciertos granulos de los neutrófilos, ¿no? Los antiproteínas A3. Eso implica que va a haber también, obviamente, va a haber una afectación en todo caso de los neutrófilos cuando llegan a ciertos tejidos, cuando hay esos anticuerpos reconozcan esos antígenos que están presentes en los neutrófilos, van a generar una destrucción de esos neutrófilos y con ello, en el lugar donde se encuentran, van a generar lo que es lesión de los vasos donde se encuentran esos neutrófilos que han sido afectados. En lo que es la hipersensibilidad tipo 3, aquí también es generado por anticuerpo, pero no solamente el anticuerpo, es el anticuerpo unido hacia el antígeno. Y es el depósito de ambos en ciertos tejidos lo que va a ser el responsable de los cuadros clínicos. Entonces, aquí estamos que los inmunocomplejos van a ser los desencadenantes del daño celular y de la respuesta. Aquí tenemos de pronto ciertos complejos que van a ser antígenos anticuerpos. Lo que pasa es que la unión de antígeno anticuerpo va a permitir lo que es la activación del complemento. Y eso va a permitir lo que es donde se depositan estos componentes, va a terminar en lo que es en el daño a nivel de lo que es el tejido, ¿no? Igual aquí vemos complejos antígenos anticuerpos que eso va a permitir, porque ellos tienen, el anticuerpo tiene una fracción constante de la inmunoglobulina y es eso lo que va a permitir de pronto la activación del complemento, lo que va a la vez va a generar que pueda depositarse en distintos tejidos. De hecho, esa fracción constante no solamente se une, esa fracción constante sirve para unirse hacia otras células, como por ejemplo las plaquetas, puede favorecer lo que es la agregación plaquetaria también, ¿no? Además, esa fracción constante es, digamos, la parte de los extremos del anticuerpo es
que ese complejo, mediante esa atracción constante, le permite adherirse de pronto hacia, hacia las células, y en este caso, por ejemplo, hacia los vasos, permite que adherirse hacia, por ejemplo, lo que es un neutrófilo, permitir lo que es activación, y la activación implica la eliminación de una serie de enzimas que obviamente van a generar daño local. Entonces aquí hay una serie de etapas. Inicialmente implica la formación de y eso es lo que es el origen de las enfermedades autoinmunes. Es cierto, antígeno que es reconocido, que ya ha sido reconocido, que se han formado anticuerpos contra ese antígeno, y cuando ese antígeno está presente en determinadas cantidades en los tejidos, van a producirse anticuerpos que van a ir a esa zona donde están reconociendo esos antígenos, y ese unido al anticuerpo va a permitir la activación, en este caso del complemento, y ese complemento, el complemento en realidad tiene una serie, no es solo uno solo, se comienzan a dividir en una serie de fragmentos, muchos de ellos tienen funciones inflamatorias, funciones de activación de otras células, y eso es lo que al final les va a generar daño, va a generar, uno, señales de inflamación para que vengan más células a esa zona, y otro, que va a permitir que la activación de esas células y con la consiguiente liberación de esos nuevamente acá, ¿no? Que es simplemente que esos complejos terminan uniéndose, en este caso, hacia los vasos, que se ocurren en las diferentes vasculitis, y esa unión hacia lo que es la periferia del vaso sanguíneo, pues va a permitir la activación o que se vengan adherir los neutrófilos a una zona que está generando esa inflamación, y la activación del neutrófilo y con ello la liberación de sustancias que no van a generar daño. Entonces, las enfermedades que son generadas por complejos son varias, de hecho, lo es. ¿Cuáles son los antígenos que no van a tener ese cuerpo expuesto? El material nuclear, tipo ADN, nucleoproteínas, otros, y obviamente el lugar donde terminan acumulándose esos inmunocomplejos que no van a generar daño, ya pueden ser nefritis, compromiso vascular y todo ello. ¿Qué más? Lo que es la poliarteritis nodosa también, y los antígenos van a ser físicamente, se dice que pueden ser desencadenados por lo que es infección por el hepatitis B, también lo que me da son vasculitis. La glomerulonefritis postespectrocócica también, y aquí la enfermedad de nefritis y la enfermedad de suelo también. Entonces, es nuevamente lo que mencionábamos, ¿no? Que hay cierto antígeno que ha sido captado, que se han formado anticuerpos frente a esos antígenos, y esos anticuerpos, cuando logren detectar ese antígeno, y en este caso estamos hablando de material genético, hubo un daño a esta célula, por lo tanto se liberó parte del contenido interno, y en este caso estamos hablando de material genético DNA, ese DNA obviamente van a ser reconocidas por otras células y que eso va a permitir la formación de anticuerpos contra este DNA, y por lo tanto cuando haya mayor expresión de estas células se va a producir mayor cantidad de anticuerpos y eso va a generar un círculo vicioso con mayor y mayor daño. Bien, aquí estamos también hablando de los ciclos por complejos a nivel renal. Igual, a nivel renal estamos viendo que es una serie de capilares, donde hay también un tema de diversos vasos sanguíneos también aquí, microvascularización igual, ocurre que hay cierto antígeno que ha sido captado, que se forma anticuerpos y que al final van a terminar activando a las células del endotelio y por ende también generando daño a este nivel. En lo que es hipertensión retardada, artículo 4, a diferencia de las anteriores en las cuales estaban implicados lo que son los anticuerpos, aquí están implicados los linfocitos T. Entonces, son linfocitos T, hemos dicho que todos estos tipos de hipersensibilidad, lo común era un primer paso que era la sensibilización. Entonces, aquí hay antígenos que van a ser presentados, que van a permitir la activación de este linfocito T. Ese linfocito T se va a activar, va a producir una serie de citoquinas, y esas citoquinas van a tener cierto efecto sobre lo que son los macrófagos, que implica la activación de macrófagos, la liberación de ciertas sustancias por parte de los macrófagos, ¿no? Entonces, ese es el único tipo de hipersensibilidad que está mediado por células T. Entonces, en este caso ocurre la primera fase de sensibilización,
se activa y tiene que esperar de una siguiente exposición. Ante una siguiente exposición, entonces ese linfocito T va a ir hacia la zona y eso va a permitir una respuesta de tipo celular, principalmente de tipo celular. Entonces, células de celular de antígeno que llevan, que han procesado ciertas moléculas antigénicas que lo han presentado al linfocito T, el linfocito T lo ha reconocido, se ha activado y está produciendo una serie de sustancias. En este caso, podría estar produciendo interferón gamma. Ese interferón gamma lo que va a permitir es la activación vacual hacia el nivel de lo que es el macrófago. Ese interferón gamma va a ser como va a permitir que ese macrófago se active, el macrófago que está en la ramosa, ese macrófago se activa. Y la activación del macrófago, ¿qué implica? Implica que este macrófago comience a presentar sobre su superficie una mayor cantidad de moléculas MHC y clase 2 y comience a presentar mayor cantidad de receptores para el factor de necrosis tumoral. La producción de radicales de oxígeno también sea mayor hacia el intracelular y que también está produciendo una mayor cantidad de óxido. Y ese linfocito activado, en realidad, cuando uno debería haber estado, es el responsable de esa reacción. Porque el antígeno que estamos presentando acá, no estamos hablando de una bacteria, estamos hablando de pronto de lo que puede hacer rotulápex, de pronto la hiena venenosa también, que muchas personas nos dan ese tipo de reacción, ¿no? Que en realidad es una respuesta celular del linfocito T frente a esos tipos de antígenos. Y es aquí, por ejemplo, ¿no? Estamos hablando de de contacto de repente con la herida o con el tipo de material que pueda presentarse al reloj, ¿no? Aquí es más una respuesta tardía, no es una respuesta, por eso también tengo que decir que se sentía retardada, no es una respuesta inmediata. Y también se pueden hacer estudios diagnósticos, como por ejemplo hay pruebas de Paget, en donde ya están estudiados y parametrados ciertos componentes que son más relacionados con, por ejemplo, el níquel u otras sustancias que se ponen en una serie de productos. De reacciones, ¿no? Esta primera parte simplemente se coloca esa sustancia en algún lugar de la piel, se cubre y se espera más o menos entre 48, 72 y 96 horas para hacer lo que es el retiro y la lectura. Cuando en realidad es positivo esa sustancia en la zona donde se colocó ese elemento sospechoso, pues comienza a producir una lesión de pronto hepatosa, pulminosa, inclusive pueden haber pústulas, pueden haber. Thank you.
embargo, cuando un linfocito comienza a expresarse TLA4, en vez de amplificar la respuesta, lo que se hace es inhibir la respuesta. Entonces, de ahí la importancia de los reguladores que tengan que traten de regular la respuesta inflamatoria y una respuesta exagerada. Entonces, en lo que es una reacción de tuberculina o peroxido de TPD, lo que se hace es principalmente, se supone que esto, mucho que el primer proceso es sensibilización, que nosotros los que hemos sido vacunados también ya estamos que ya somos sensibilizados, pero también puede tener el cuadro de infección también. Entonces, nos colocamos una primera, en primera liga, lo que es una inyección a nivel de lo que es la dermis con los ciertos componentes antigénicos del Covaterium, pero nuestra lectura no es inmediata, ¿no? Nos llaman al segundo, tercer, cuarto día recién para hacer la lectura, porque, como decíamos, es una respuesta retardada y lo que se requiere entonces es que una vez que se tiene una gran cantidad de esos antígenos, comienzan a ser detectados y comienzan a llamarse hacia ese nivel que son los linfocitos. Esos linfocitos reconocen esas sustancias, se activan y comienzan a producir una serie de sustancias o de mediadores y proteínas que terminan captando o aglutinando hacia ese nivel que son principalmente macrófagos, que van a generar una respuesta tardía, ¿no? La inflamación y obviamente al tercer día nos llaman y obviamente ya en esa zona lo que tenemos es también la mácula, que eso implica que estamos sensibilizados con nuestras respuestas anteriormente a los antígenos de tipo bacterio. Y lo que es la formación de granulomas también es un tipo de respuesta de hipersensibilidad de tipo 4. Aquí estamos hablando de cualquier tipo de granuloma que nosotros podamos tener. Y que inicialmente la respuesta ocurrió por una célula TGF1, una célula sensibilizada. ¿Sensibilizada por qué? Porque fue presente, ella se presenta, perdón, toda la micobacteria, ella se activa, reconoce, comienza entonces a, conforme se tenga en el organismo esta micobacteria, el antígeno de esta micobacteria, ella va a comenzar a producir, como dice, interferón gamma. Ese interferón gamma permite el reclutamiento y permite la activación de los macrófagos. Esos macrófagos, una vez activados, hay mucho que comenzaban a producir mayores moléculas sobre su superficie, incrementaban de pronto la producción de sustancias reactantes de oxígeno, y eso permitía, y al final lo que inicialmente ocurrió con pocas células de tipo TGF1, conlleva a que hay un gran acúmulo en esta zona de lo que son los macrófagos que tienen internamente lo que es el micobacterium tuberculosis que no han podido eliminar, ¿no? Ese es el origen de lo que son los granulomas. Bien, entonces, la sensibilidad tipo 4 se viene mucho que son las células T, las que de pronto inician el cuadro y terminan activando, por ejemplo, los macrófagos. No solamente ocurre eso, ¿no? De hecho, las células T también pueden activar en algunos cuadros, por ejemplo, los que son los eosinófilos, que en vez de tener un acúmulo de macrófagos o que son macrófagos, tenemos activación de eosinófilos, también pueden acumular mayor cantidad de otras células T y en otros cuadros también pueden terminar generando células originales o responsables de la activación de lo que son los neutrófilos. Entonces, dependiendo de qué tipo de células terminan activando esas células T inicialmente sensibilizadas, va a depender el cuadro clínico que uno podría tener. Ahora, entonces hay una serie de cuadros, de hecho también la hipersensibilidad retardada puede verse como fisiopatología, lo que es la artritis reumatoide, se dice que esos linfocitos podrían haber
en otro tipo de bibliografías hablan sobre un tipo de hipersensibilidad tipo 5, en el cual aquí se habla más bien del entero, según esta clasificación que estaría incluida aquí, porque en hipersensibilidad, que algunos autores mencionan como hipersensibilidad tipo 5, esos anticuerpos en realidad tienen un efecto sobre ciertos receptores que sea que inhiba o que estimulen la respuesta, como por ejemplo en el face básico. Entonces, esos anticuerpos van a terminar más bien como favoreciendo o disminuyendo la respuesta, y eso es lo que algunos autores lo han separado y lo han puesto como hipersensibilidad y tipo 5. Entonces, sin embargo, como decíamos, esto más es una clasificación académica: hipersensibilidad innata, hipersensibilidad adaptativa, hipersensibilidad tipo 1, 2, 3, 4. ¿No? Sin embargo, un mismo alérgeno puede darle los cuatro tipos de hipersensibilidad, y los cuatro no son simplemente una hipersensibilidad específica. De hecho, el asma empieza con una hipersensibilidad tipo 1, con producción de hemoglobina E, que es lo que pasa, con producción de mucosidad y todo ello. Sin embargo, conforme pasan los meses, pasan los años, se sigue viendo un tema de inflamación y todo ello. En el asma también podemos ver hipersensibilidad tipo 4, cuando hay compromiso ya también a nivel de las células de los linfocitos T, que empiezan a provocar una alteración de toda la estructura de la pulmonar. Entonces, con las penicilinas, de hecho, la penicilina puede generar cuadros de la alergia. Como que, sí, soy alérgico a la penicilina. ¿Qué le pasó? Ah, me arranché, de pronto tuve que ver, de pronto tuve una anafilaxia, ¿no? También puede dar un cuadro de tipo sensibilidad, o de hecho, también la penicilina, porque tal como cuál es una que no se puede unir a otras proteínas, generar lo que es la activación de linfocitos T y linfocitos B y producir ese anticuerpo, y esos anticuerpos de tipo IgE o IgM pueden generar lo que es anemia hemolítica. Esos anticuerpos pueden llegar a unirse a los glóbulos cuando se consume o se utiliza este fármaco, puede generar destrucción de los glóbulos rojos. De hecho, también puede haber cuadros de glomerulonefritis por exposición o paciente que utiliza anteriormente penicilinas, y una de las dosis de contacto también puede darse por penicilinas. Entonces, ¿qué nos llevamos hoy día? Que las hipersensibilidades, la clasificación es más una cuestión académica, que un mismo antígeno puede dar los diversos tipos de hipersensibilidades, que ocurre, se requiere un paso previo que es la sensibilización, y después puede ocurrir una segunda, tercera, cuarta, buena, es uno puede recién tener el cuadro, y que a pesar que han pasado muchísimos años, si uno se vuelve a exponer al fármaco, al alimento, pues puede presentar nuevamente todo el cuadro. Y lo otro que la, entonces, el tipo de hipersensibilidad, el caso de hipersensibilidad tipo 1, más grave que puede haber es la hipersensibilidad o la anafilaxia, y que en esos cuadros es importante identificar el manejo es adrenalina, no hay contraindicación absoluta, y la coloración de la adrenalina es a nivel intramuscular. Bueno, si tengo gracias.
Yo estaba, no sé, tenía una faringitis, un cuadro digestivo, no sé, y me dieron un medicamento, yo creo que fue sulfas. Y tomé las sulfas y en la media hora comencé con una reacción. Mi reacción fue que me enroché, se me echaron los papos, se me cerró el pecho. Entonces, lo único que tomé es lo suficiente. Entonces, ahí como que está claro que fue el único medicamento que se tomó y que probablemente ese sea, bueno, ese fue el medicamento que me generó el cuadro. Y de ahí en adelante, usted no debería exponerse porque la reacción que puede ocurrir va a ser similar o peor. Entonces, el problema estaba cuando el paciente estaba con una faringitis, le dieron un analgésico, le dieron un antibiótico, y aparte un parque expectorio, porque de repente le dieron otro antibiótico más. Entonces, cuando ocurre una reacción, ¿a quién le he hecho la culpa? ¿Fue el antibiótico? ¿Fue el analgésico? ¿Qué fue? Entonces, en esos casos sí, la prueba me va a ayudar, en el sentido de que puede ser, porque no le puede ser igual, si fue los cuatro, entonces ya no estoy diciendo uno de los cuatro, ni sus. Cefalosporina, no dice ninguna cefalosporina, tampoco dice ningún aire, tampoco ningún político, o sea, eso no se puede hacer. Entonces, en esos casos las pruebas pueden ayudar. Pero como decía, las pruebas en piel tienen un rendimiento bajo. O sea, me puede salir entre, de 100 personas alérgicas a las penicilinas, por lo menos entre 20 a 40 solo van a tener una prueba positiva. El resto, las escenas, a pesar de que sean alérgicas, no van a tener respuesta, ¿no? Y lo otro, en el tema de penicilina, eso solo. Es cuando uno ha estado muchos años sin exponerse a medicina, por ejemplo, a los 4 años tuve una relación con penicilina que tiene ahora 24 años, 20 años de penicilina. Si me hacen una prueba, lo más probable es que sea negativa y a esa no le doy valor. ¿Por qué? Porque el organismo ha pasado como que 20 años en el caso de penicilina sin estar en contacto, es como que se hubiese olvidado. Pero yo cuando hago la prueba, el organismo, así como hacemos la prueba de PPD, el organismo reconoce. Después de un mes, si yo le repito la prueba, ahí recién me puede salir positivo. Pero como estamos diciendo que las pruebas en piel no salen positivas en el 100%, entonces solamente en el 20, 40%, 50% de determinados fármacos, mi prueba va a ser positiva. Y el resto, por más que sea alérgico, por más que sea una respuesta de algo IgE, no va a tener una respuesta. Entonces también eso es importante que lo conozcan y lo transmitan a sus pacientes. Bien, yo vengo porque me van a operar y me han dicho que me van a operar para el DEF. ¿A qué fármaco soy alérgico? Pues yo voy a sentar, explicar cómo son las cosas y todo eso con el paciente, ¿no? Entonces, bueno, la paciente requiere penicilinas, ¿eh? Entonces, ya, que le hagan, usted necesita su antibiótico, que le coloque muy bien, pero pasa por alergia para ver que le haga su prueba, si todavía la utilizan ya bien. Pero eso no es así. Si hubo el antecedente, pero tampoco es. Si ha puesto penicilina, si le ha reaccionado o no. Entonces, bueno, por qué reacciones, porque no hay forma de saber. Igual no hay prueba que me diga que mañana, en un año, en 10 años, voy a ser alérgica, si hasta el momento no tengo reacción. Pero también es claro que algunas situaciones, infecciones virales bacterianas, pueden generar, por tanto, que no tengo una reacción a algún medicamento, pero solo fue ese episodio de que no más se puede tener una reacción. Entonces, en realidad es bastante complejo de tener medicamentos, ¿no? Bien, ya para solamente recordar lo que son las señales, las inmunodeficiencias primarias, que son enfermedades poco comunes, pero eso no quiere decir que no existen, existen. De hecho, nuestro país debería tener por lo menos mínimo unas 3.000 registradas, pero solo creo que vamos en 200 cuadros y 200 casos registrados, y eso implica de que el paciente que tiene una inmunodeficiencia primaria se va a manifestar como infecciones frecuentes, infecciones o una sola infección, que esa infección lo mandó al paciente hasta la UCI, que es todo 2 meses hospitalizado con antibióticos, antibióticos y no mejoraba, un paciente que de pronto no está ganando su peso como corresponde, que pueden tener abscesos en piel o abscesos profundos, de pronto que tiene antecedentes, que en la familia hay antecedentes que el hermanito, el tío, la, qué sé yo, el sobrino murieron, ¿no? Por causas que uno no sabe. Entonces, esas son situaciones que nos deben hacer pensar, nos deben obligar a pensar que no debe ser un cuadro inmunodeficiente
hay concursos también para quienes presentan trabajos,